Hi friends, we're a part of Classroom 5. We're gonna see what it's gonna be like when we come back to school. Hola amigos, somos parte del salón número 5 de la Jauli y les vamos a enseñar cómo va a ser el salón cuando regresemos para la escuela. Okay, so when we walk into the classroom. So cuando entramos al salón. You're going to see there's tables. One of the tables isn't there right now because Mr. John and I have been using it to teach you over the computer right now. So cuando entren al salón verán que hay mesas en el salón. Una de las mesas no está donde se supone que esté porque la maestra y yo la estamos usando para enseñarles por la computadora y por video. Okay, so when you come into the classroom, there's cubbies. So cuando entren al salón hay cubbies. Each cubby, your name is on one of the cubbies. Cada cubby tiene su nombre del estudiante. And I will put your picture on it once we are back in school. Y la maestra le pondrá la foto ya cuando estemos okay. Otra vez en la escuela. So you will put your lunchbox, if we have lunch, you will put your lunchbox in your cubby. So, cuando regresemos, aquí arriba en el cubby es donde van a poner sus mochilas o sus loncheras para el almuerzo. Estará acá arriba. And you will put your jacket on the hooks. Y pondrán sus abrigos aquí guindado. Okay. Okay. And then your name will be on a seat. Entonces. And you will sit. El nombre del estudiante estará aquí en la mesa. Y buscarán sus nombres y se sentarán donde les pertenece. Okay. So let's just look around our classroom a little bit and see what is here. So vamos a mirar por el salón a ver qué hay en el salón. So we have a toys and games area. So tenemos una área de juguetes. Okay. Okay. Over here we have the art area. Entonces acá tenemos el área de arte. That's where you paint. Aquí es donde pintarás. Color. Coloreas. Play with Play-Doh. Juegas con plasticina. Okay, and draw. Y dibujas, okay. All right. Over here we have a writing table. Aquí tenemos la mesa de escribir. All right. Para que puedas practicar tu nombre o yes. Los números, mm-hmm. Cualquier cosita que quieras escribir. There's all kinds of writing materials here. Hay muchos materiales para escribir ahí. Okay. Okay. Then next is our library area. Próximo tenemos la área de biblioteca. We can sit down and read a book. Te puedes sentar y leer un libro. Deep blue sea. The deep blue sea. The end, and then I put the book back. All right. Okay. If you look up on the wall here, you can see some of the work you've completed at home. We've been hanging up. Si miran aquí en la pared. Aquí está la galería de arte de el trabajo que algunos de los estudiantes han hecho en la casa y cuando lo traen lo ponemos aquí en esta pared. The next area here is the technology. This is where the tablets would be. La próxima área aquí es la área de tecnología, que aquí es donde estará los iPads o las tabletas. Ahí los niños jugarán y harán par de ejercicios de la computadora. Normalmente los hacen por 15 minutos nada más. They'll be there on for 15 minutes mm-hmm. usually. And this is our sand table. It's covered right now. Entonces tenemos el área de arena. Okay. Next, it's all closed off, but right, this would be our cozy corner. Entonces la próxima área que ahorita está cerrada, no está abierta, es el área acogedor o el área privado, que ahí es donde si el niño no se sienta muy bien, se puede ir a acostar un ratito, si está triste, o si quiere estar solo, puede estar en esa área. Next is our kitchen area. This is one that a lot of friends like. Y entonces tenemos el área de cocinas. Esta es una área que a todos los amigos le encanta. You can cook. Pueden cocinar. Cook. You can feed your friends. Got all kinds of food.
Para darle de comer. We got the baby. Para los bebés. We have clothes usually, they just were washed. So tenemos ropa there. Ahí normalmente, pero las lavamos, so ahorita no están ahí. Okay. That's this area. Uh-huh. Tenemos la nevera. There's a couple more areas. Entonces. Blocks. Tenemos el área de bloques. So you have cars. So tienen carros. People. Gente. Signs. Signos de tráfico. Animals. Y animales. And our blocks. Y los bloques. Okay. En bloques de madera y bloques de foam. Yes. Different types of blocks. Y de cartón. And if we keep moving around the classroom, over here we have another toys and games area. Y si seguimos dando vuelta al salón, tenemos otra área de juguetes. Some more toys, there's puzzles. Más juguetes, rompecabezas, una casa de muñecas. Yep, dollhouse. O muñecos. We have our musical instruments. Tenemos el área de música, que tenemos los instrumentos de músicas. There's some books with CDs. Tenemos libros con CDs. Okay. And one more area we didn't do. Y la última área. Our discovery area. La área de descubrimiento o la área de ciencias. Yeah, so we have magnets. Tenemos imanes. We have dinosaurs. Tenemos los dinosaurios. Rocks and piedras, shells. Caracoles. We do the experiments here. Aquí es la área donde hacemos muchos experimentos. Okay. So this is our classroom. So este es nuestro salón. We look forward to seeing you here. Esperamos verlos prontos. Bye.